Pavel, Jonathan, César, Cineo, Lisette, Gladys y tantos otros forman parte de los 419 jóvenes entre los 18 y 29 años de edad que purgan carcelería en el penal de Llanamilla en Ayacucho y 25 en la cárcel de la ciudad de Huanta. Lo cierto es que ninguno pensó un solo instante que esta tragedia les ocurriría. Sabían del riesgo que constituiría infringir la ley, pero no sabían lo que significa estar en un penal. Si uno llega acá, pues no es fácil. Claro, entrar es fácil, pero para salir es difícil notar. Esta ley es el lugar bien triste. No es como una afuera, ¿no? Está sin libertad. Comer lo que es fácil, la comida entre todos. Tomé esa decisión, pero que es pensando que era bueno, pero es de lo peor. Esto es un infierno. En este penal de Llanamilla en Ayacucho, el número de internos es de 2.264. Está sumamente abarrotado porque su capacidad es de únicamente 700 internos. De este total, el 50% de su población está implicado en delitos de narcotráfico. Inmensamente superior a otros delitos, la población femenina del penal de Llanamilla en Ayacucho es del 9%. Sin embargo, esta población sube hasta el 15% en el caso de narcotráfico. El 38% de internos por droga es joven entre 18 y 29 años de edad. Si esta población joven se ampliaría hasta los 35 años, ese porcentaje sube hasta el 60%. Vale decir que la población implicada en narcotráfico es básicamente joven. Entre 18 y 29 años, 38%. Entre 30 y 39 años, 35%. Entre 40 y 49 años, 19%. Entre 50 y 59 años, 7%. 60 a más, 1%. De esta población, el 49% de los jóvenes ya tienen condena y el 51% se encuentran en condición de inculpados. El 22% tiene condena entre 2 y 5 años, el 49% de 6 a 10 años, 23% de 11 a 15 años y el 6% de 16 a más años. El fiscal me dijo 8 a 15 años, es tu pena, me ha hecho. Te voy a pagar la suma de 15 soles, me dice. Todos, 12 años. $500 te voy a pagar, me dijo. A mí, 10 años. 10 años. Sí. 100 soles. Como 7 kilos, 400. De pena, de 6 años con 8 meses. De 25 a 30 soles, me dice. No sabía que me iban a sentenciar a 16 años. ¿Cuánta droga llevaron estos jóvenes? Se ha podido constatar que los jóvenes asumen mayoritariamente el transporte de droga superior a los 5 kilos. Un aproximado de 50% está implicado en el transporte de droga entre 5 y 10 kilos, un 20% entre 10 y 20 kilos, otro 20% entre 20 y 50 kilos y un 10% más de 50 kilos. 14 kilos. Solo son 5 kilos, me dijo, pero en sí, cuando me han detenido y lo han pesado, era casi 9 kilos. Así como 900 kilos. Sí, llevaba 10 kilos. Ácido muriático, 5.000 kilos. Pero ¿quiénes son estos jóvenes? Que en muchos casos apenas tienen 18 años y purgan condena y señalan que nunca quisieran que otros pasen por su dolorosa experiencia. Lisette tenía 18 años cuando ingresó al penal. Ya lleva 4 años y deberá salir el 2021 cuando cumpla 30 años tras 12 años de condena sin beneficio alguno. Todo este drama le ocurre cuando visita a sus familiares en Santa Rosa y ellos transportaban 14 kilos de droga. Quisiera irme ya de este lugar. Pero yo no sabía, nunca pensaba que ellos traían la droga. Una mochila, en auto, 14 kilos. Pero iguales nos han dado a todos, 12 años. Al año viene mi papá, mi mamá viene una sola vez. Cineo ya lleva 10 años en el penal,
Ingresó cuando apenas tenía 19 años. Saldrá en libertad dentro de 4 años, cuando cumpla 14 años de cárcel y tenga 33 años de vida. Yo creo que estaba sembrando mal y estoy cosechando. Sí, creo que estoy cansado hasta de llorar todo, ¿verdad? Lo que más sufre son ellos, o sea, la familia, los hijos. Por más que tienes un poco de plata, pero no es suficiente, pues, o sea, no se compara con la libertad. César es limeño, tiene 27 años de edad. Le dijeron si podía trabajar transportando droga. Aceptó por la oferta. Ahora tiene una sentencia de 16 años y lleva más de 2 años en la cárcel. Piensa que ha perdido todo. Su hija no lo llama papá. Una tentación lo ha llevado a la cárcel. Yo le pregunté de qué se trata y me dijo sobre manejar un carro y transportar droga. Y me dijo el precio y acepté. De acá ya pierdes todo, ya por las puras es tu mujer. Mi señora todavía viene cada 4 meses, 3 meses. Mi hija no me llama ni papá, nada, no me reconoce. Por una tentación estoy acá. Necker tiene 28 años y está condenado a 9 años de prisión. Ya lleva 5 y en 4 años más podrá salir libre. Considera que ya tiene un corazón de piedra, pero a la ilusión de sus dos hijas, que casi no las conoce y no las puede abrazar, se quiebra. En un momento decisivo no supo decir no por el maldito dinero. Remojar la hoja para que esa hoja se remoje con el agua, tizando, se podría decir. Lloré bastante porque me aislé de mis padres, de mi mujer. La situación misma me ha puesto un corazón de piedra. Creo que tengo que soportar la prueba que realmente el destino me lo puso, pues, ¿no? No los conozco bien, no los puedo abrazar. Un poco que realmente me mata como humano, ¿no? Mis padres también sufren. Mis hermanos, mayor parte mis dos pequeñas, porque siempre dice papá, ¿cuándo volverá? Porque Dios es malo. Pavel tiene 19 años. Le dijeron que llevaría 5 kilos de droga entre Ayacucho y San Clemente. No llegó a su destino, la policía lo interceptó con 9 kilos y actualmente deberá permanecer en el penal de Llanamilla hasta el año 2020. Ya todo está consumado y no se puede hacer nada. Todo lo hice por la necesidad económica de mis padres para estudiar y además mis padres estaban enfermos y también tenía deudas de bancos. 8 años me han sentenciado y reparación civil me han dado 8.000. Al día siguiente me hacen llamar, ahí me habían bajado mi reparación a 7.000 y de pena de 6 años con 8 meses. Vienen, ¿qué van a hacer? Pues me lloran ahí cuando viene mi mamá, mi papá también. Existen otros hechos dramáticos. Jonathan dice que fue involucrado por tan solo visitar junto a su madre a uno de sus familiares detenidos en la comisaría de Ayacucho. Actualmente ambos están detenidos. Unas fotografías de Jonathan, registradas en su celular, lo ubican junto a una poza de maceración. Por visitar a mi primo, como lo habían detenido, hemos ido a la comisaría a averiguar y por ese motivo nos traigan nosotros junto con mi primo. Es padre y madre para mí y para mi hermana. Yo por apoyarles a ella se vi a trabajar a la ciudad de Natividad de Pichari. He trabajado por 15 soles botar la hoja de coca. Por curiosidad he sacado algunas fotos de la posa y por ese motivo me van a sentenciar. Yuri, de 26 años de edad, considera que hizo todo por la necesidad de sus padres. Sin embargo, actualmente están condenados a 10 años de prisión junto a su hermano mayor por el tráfico de 63 kilos de droga. Como tal, sus padres están abandonados y en una situación peor. Mi obsesión era tener comprarme mi carro, o sea, vivir de lo mejor. Mis papás lloran al verme acá, mi hermano y yo acá. Porque ahora ellos están solos. Nosotros dos éramos el que me apoyaban a mis padres.
ya no tienen a quién mis apoyos. A todos les ocurre la misma historia. Ninguno fue propietario de la droga, pero sí, todos cayeron en la tentación del ingreso fácil por la necesidad supuestamente apremiante. Pensé en ese momento de desesperación obtener un poco más. Dejar a un lado todo lo que me dieron. Y arriesgué sin pensarlo que algún día iba a terminar encerrada acá, alejada de ellos. Y en casi la generalidad de veces, quien los involucró ofreció brindarle apoyo, asistencia y todo, con tal de lograr sus propósitos. Y luego... Vamos a abonar algo, cosas así, ¿no? Pero al final es mentira, se desaparecen y no sabes dónde está tampoco. De todos los jóvenes internos en los penales de Yanamilla y Huante en Ayacucho, prácticamente todos tuvieron instrucción. En el penal de Yanamilla, el 70% es soltero y el 25% casado. Sin embargo, el 55% tienen hijos. Vale decir, familia, esposa, esposo, compañera o compañero, hijos, hijas, que actualmente están solos y en muchos casos no se tiene ninguna seguridad sobre lo que irá a hacer con la familia. En relación a sus ocupaciones, en el caso de los varones, el 45% tenía como ocupación la agricultura, el 22% es conductor de vehículos, el 9% estudiantes, si hablamos de las principales ocupaciones. En cuanto a las mujeres, el 40% señala ser ama de casa, el 15% estudiantes y el 10% la actividad agrícola. Yo trabajo en la agricultura más que nada, en cosecha de café, y a la vez yo trabajaba así en madera también, como peón. Estos jóvenes mayoritariamente, si no tenían ingresos fabulosos, vivían de su trabajo, de su esfuerzo. Vivían siendo dueños de su vida, de su destino, de sus quehaceres. Esa historia ahora es radicalmente diferente. Acá bordo manta, doctor. A la semana 40 soles, doctor. Y esa cantidad no alcanza ni para la familia, pero doctor, cuando tú tienes hijos, vienen así, queda chico. Pues la pobreza puede ser pobreza, pero una persona vive con los suyos, en libertad, haciendo lo que consideren hacer. Esta historia es ahora totalmente diferente en los penales. Todos los días salen a la cuenta, todos los días tienen la misma rutina y acabado el día tienen que pasar por esta historia. Encerrados en grupos de 8, 9, 10, hasta de 13, en penales totalmente abarrotados. Bermudo, Quispe, Machari, Bendezú, Kiwi, Quispe, Yucra, Oré, Laurente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Para todos, la suerte está echada. No hay nada que hacer, sino soportar el castigo de la mejor manera. Alguna ocupación tiene que haber, desde el chancado de mantas, el bordado, la confección de adornos, la carpintería, la zapatería o cualquier otra que jamás habían imaginado. Por no darme media vuelta, por aceptar ya, señor, por el dinero, por ese maldito dinero que hay veces necesitamos para comprar, comer o vestirnos, por aceptar eso nomás, doctor, se intercambió mi destino. Un drama para el joven en el delito, para su familia, sus padres, sus hijos. Llantos que muestran arrepentimiento, dolor, impotencia ante el castigo. Experiencia que se vive, se sufre, pero que jamás se quisiera para nadie. Y les recomiendo a todos los jóvenes, igual que yo, que se den cuenta y que reflexionen, que no se metan a esas cosas y que pueden llegar, alguna vez pueden llegar a ser igual que yo, a estar en un penal. No confíes en personas ajenas porque te puede ocurrir como lo que ocurrió a mí. Hermanos, el narcotráfico mata en los penales. Esto no es vida, no lo hagas tú. Nunca más con las drogas. Pero detrás de toda esta historia existen situaciones que muchas veces no se presta atención. Para la gran mayoría, su situación parecería un accidente, una mala suerte, un soplo, una envidia, una injusticia, porque no habían hecho más que trabajar.
que una vez ocurrido una situación así, no hay más que continuar, que mientras unos caen, otros se levantan, crecen y luego lavan todo. En otros casos, aunque no es nada generalizado, se sienten apoyados y hasta agradecidos a quienes los han metido en esta dolorosa historia. Pero agradezco a Dios que en tan corto tiempo, la primera vez que yo traté de hacer eso, me pasó para darme cuenta y poder remediar las cosas. Lo que ocurre en estos penales, sin embargo, no es sino la historia de cargadores, de burriers, que encontraron en esta actividad ilícita una oportunidad para obtener dinero o salir adelante. Son, en su totalidad, miembros de familias humildes, en pobreza, que han empeorado su vida, su situación, su historia. Lo primero que te pregunta cuando buscas un trabajo, tu antecedente, ¿no? Y qué tiempo se está en un penal, más años, creo. Te ignora, la sociedad también te va a ignorar, ¿no? Para los directores de los penales, el tema compromete a más jóvenes que abarrotan penales, que han sido superados en todas sus capacidades. El penal está construido para 700 internos, ha rebasado ya la capacidad, nosotros tenemos, como repito, 2.264 internos. Sigue implementándose con gente joven, no puede ser posible pues que jóvenes de 18, 19 años vean el camino más fácil. Este estamento penal ha sido construido para una capacidad de 40 internos, pero a la fecha, como se puede observar, hay más de 100 internos de 18 a 29 años de edad, se encuentra un aproximado de 55%. Pero esta historia no puede y no tiene que continuar. La actividad ilícita y el riesgo no puede ser más atractivos que el valor de la sociedad, de la familia, de la persona. Toda esta experiencia tiene que servirnos a todos, autoridades, ciudadanos, maestros, padres de familia y sobre todo a los propios jóvenes.